Estimados auditores, estimadas auditoras, tengan ustedes muy buenos días en este viernes 19 de noviembre del año 2021. Un día muy especial porque es el aniversario de nuestra universidad, de la Universidad de Chile. Queremos en esta ocasión, y antes de dar lectura al comentario, aprovechar de saludar como parte muy orgullosa de esta comunidad a todos sus integrantes, a las autoridades, a los académicos, a las funcionarias y funcionarios, a los estudiantes que sabemos que han tenido un tiempo difícil. Y como decía muy sabiamente Juanita Rojas más temprano, por supuesto también a todos los egresados y egresadas, muchos de los cuales nos siguen cotidianamente. Así es que a toda nuestra universidad, felicidades en este día tan especial. Pero bueno, también es un día paradójico, es un día donde se celebra, pero también tenemos o sentimos recogimiento porque la admirable vida de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier es de aquellas que inspiran a una comunidad. Pensamos en ella como un faro, que puede ser de enorme inspiración para las generaciones siguientes, por cuanto en su biografía hay valores que tienden a ser poco habituales en nuestro tiempo, pero que quizás por eso se añoran especialmente. Cuando nos encontramos en un día como hoy frente a la amenaza autoritaria, esta vez por la vía electoral, es importante hacer pedagogía, es muy importante hacer pedagogía a quienes no lo vivieron sobre la tragedia que supone para un pueblo vivir bajo una dictadura genocida como la que se apoderó de Chile durante 17 años. Dar cuenta de todas las aberraciones, de todo el dolor, de todos los traumas. Pero también de aquellas personas que se sobrepusieron a sus propios miedos y penurias para dar una lucha incansable. Y claro, cuando se habla de Fabiola Letelier, lo que más se dice de ella es que fue una luchadora incansable. El siniestro e increíblemente audaz asesinato de su hermano, el ex canciller Orlando Letelier, en pleno Washington y a cuadras de la Casa Blanca, en septiembre de 1976, radicalizó en ella su compromiso de abogada con la defensa de los derechos humanos y muy en particular de quienes veían afectados sus derechos y pertenecían a los sectores populares. En un tiempo como ese, donde el Poder Judicial se convirtió en un lugar absurdo, que se burlaba de los familiares de las víctimas, que negaba la existencia de los detenidos desaparecidos, que rechazaba una y otra vez los recursos de amparo en favor de quienes eran detenidos. En resumen, un lugar donde había cualquier cosa menos justicia, Fabiola Letelier, junto a otros abogados a quienes el país debe enorme gratitud y homenaje, se sobrepusieron a la frustración e insistieron, insistieron e insistieron. Gracias a esa lucha se pudo hacer registro y posterior reconstrucción, entre otros factores, del funcionamiento de los tenebrosos aparatos represivos del régimen y de alguna manera contribuyeron a seguir la huella para encontrar los restos de quienes han aparecido o para seguir buscando los restos de quienes aún todavía no aparecen. Ya una vez terminada la dictadura, Fabiola Letelier siguió con la lucha incansable por la verdad y la justicia. Las condenas por el asesinato de su hermano en lo que fue llamado por los medios de comunicación el caso Letelier, que fue el primero donde se estableció sentencia con penas de cárcel para altos funcionarios de la dictadura, abrió el camino para una modificación gradual en el comportamiento del Poder Judicial que se tradujo posteriormente en muchas condenas como las que, por ejemplo, ostentan quienes hoy día se encuentran en el centro de reclusión de Punta Peuco. Pero también Fabiola Letelier jugó un rol muy importante durante el llamado caso Pinochet, que fue la detención del dictador en Londres entre los años 1998 y 2000. Fue una de las abogadas que empujó con más fuerza, entre otras cosas, gracias a su capacidad de vinculación internacional, en colaboración con el juez Baltasar Garzón, de los antecedentes que permitieron ir construyendo esta suma de evidencias sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chile. Podríamos seguir hablando toda la mañana, porque en realidad las razones por las cuales invocar la lucha de Fabiola Letelier en favor de los derechos humanos son interminables. Probablemente a día de hoy lo más relevante que puede suponer una suerte de bálsamo para su familia y sus seres queridos
es haber visto en apenas pocas horas luego de su fallecimiento las enormes manifestaciones de gratitud, admiración y respeto por la vida de una que fue, por cierto que sí, una imprescindible, Fabiola Letelier.